qué rápido pasa el tiempo. Bueno, ha pasado ya más de un mes desde que subí el último vídeo y bueno, esto tiene una explicación. Y el motivo es el de siempre, que he estado demasiado liado, tengo demasiados proyectos, muchas cosas que estoy haciendo y la verdad que no he tenido tiempo para hacer un vídeo extenso para YouTube. Sí, es verdad que he triplicado mi actividad en los reels de Instagram, en la fotografía en Instagram también y en TikTok. Pero precisamente por eso, pues he bajado un poco mi actividad aquí. Aunque la verdad no me ha preocupado demasiado, porque he visto que los últimos vídeos que he subido han gustado bastante, están saliendo en recomendados en YouTube y estamos bastante bien posicionados. Así que, bueno, no estoy para nada descontento con eso. Pero bueno, a lo que vamos. Como habrán visto en el título de hoy, hoy tenemos nuestro primer Ferrari. Bueno, mi primer Ferrari, la primera vez que voy a ver uno en persona. Aunque bueno, esto no es del todo cierto. En realidad lo vi ayer. Pero como les decía, estaba demasiado ocupado y no me daba tiempo a hacer un vídeo para YouTube. Pero hoy sí, hoy vamos a hacer un vídeo como hicimos con el i8, que por cierto, si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba. Vamos a hacer un vídeo como el i8, vamos a ver el interior, vamos a ver motor, vamos a ver prestaciones. Y sí, lo vamos a encender. Lo que dudo mucho que podamos probarlo, ya que ayer ya lo probamos. Pero bueno, lo importante. Habrán tomas épicas, por supuesto. Habrán fotos increíbles, por supuesto. Y bueno, vamos para allá. Pues ya hemos llegado. Casi paso delante de ese camión. Y bien, ahí dentro está el Ferrari. Hay otros coches por aquí afuera que ya enseñáramos en su momento. F. Bueno, no, en realidad no. Lo que pasa es que vine a lo loco sin avisar y no está el Ferrari ahora mismo. El dueño del Ferrari tenía una cita médica, así que se va a retrasar un poco. Y nada, vamos a esperarlo por aquí hasta que aparezca. Bueno, por fin, dos de dos. Ya llegó el Ferrari y ya me llené la barriguita también. Así que vamos a coger las camaritas y hacer las maravillosas tomas épicas. Y aquí está el coche. Vamos a empezar echándole un vistacito por la parte de dentro, que es impresionante. ¡Wow! Cuando me subí en el i8 me pareció increíble, pero esto ya es otro nivel. O sea, por cierto, ya sé que soy enano, pero este coche es enorme. O sea, hay más espacio del que parece realmente. Me encanta la forma de los aireadores, que por cierto, los escapes también son muy parecidos, muy similares. El volante es una pasada. Quiero que vean esto de aquí, ¿vale? Según me dijo ayer el dueño, estábamos ayer cuando lo montamos, estábamos aquí y todavía tiene más modos. O sea, es una locura. Esto imagino que será para algo de la suspensión, endurecer la suspensión. Aquí se encenderá. Aquí, como dije antes, son los modos. Limpia parabrisas. Esto no tengo ni idea de lo que es. Imagino que será la radio. Por aquí imagino que son los controles del climatizador de ambos asientos. El launch control. Modo automático, imagino. Reversa. Por aquí podemos ver que aquí se abre el maletero. La tapa de la gasolina. Aquí se abre la puerta. Eso no sé qué es. Y bueno, por lo que se puede ver, como en cualquier deportivo, aquí no hay nada de espacio. No estoy seguro de si esto de aquí es una especie de portabulto pequeño o algo así. Porque este coche obviamente tiene el motor en la parte delantera, como ya hemos visto. Por cierto, es el F12 Berlinetta. Y lleva un V12 de 745 caballos, si no me equivoco. Esto de aquí no sé qué es, parece el claxon. No lo sé, tiene un dibujito ahí raro. El coche es de 2013, pero la verdad que no tiene nada que envidiarle a un coche moderno, se ve súper actual. De hecho, ahora lo vamos a encender porque estas pantallitas muestran la cámara trasera y todo súper bien. Obviamente es un coche automático, aquí están las levas. No me gusta mucho que las levas están fijas, aunque son súper grandes. Llega, si tienes la mano arriba, puedes llegar perfectamente, pero son fijas. Por aquí debajo están las luces, esto será el freno de mano, casi seguro, y esto es el freno de mano automático. Obviamente esto es un coche con solamente dos pedales, acelerar y frenar, ya que las marchas están por aquí.
Y esto no estoy seguro. Sí, esto es una guantera. Hostia, es una guantera electrónica. Y por aquí poco más. Vamos a abrir el maletero. A verlo. No me espero un maletero demasiado grande. Vaya. El maletero es más grande que el de mi antiguo TT. La verdad que me ha sorprendido. O sea, es más bien grande en profundidad, pero aquí perfectamente te caben dos maletas pequeñas o una sola maleta grande. O sea, podrías irte de viaje con este coche. Vale, como decía antes, pues los escapes tienen la misma forma que los aireadores. No me había dado cuenta de que por aquí tiene unas salidas de aire en el difusor. Por lo que veo son funcionales y están muy chulas. Aparte de estas que tiene aquí, que imagino que son refrigeración de los frenos. Y luego, por aquí debajo tiene unas grietas que a simple vista no se aprecian, pero se unen con este corte del capó y pues le dan aerodinámica al coche. Las ruedas son enormes, o sea, me llegan más arriba de la rodilla. Yo no soy muy alto, pero bueno, son 20 y con discos carbocerámicos. El motor es una locura. Como les decía, por aquí se ve, o sea, se ve muy moderno. Aquí tenemos el cuenta revoluciones, aquí está el de la velocidad y es todo completamente digital, excepto las luces arriba del cinturón y eso, todo es completamente digital. Por este lado parece ser una pantalla un poco más orientada hacia las conexiones con el conductor y esas cosas. Y bueno, vamos a pisarlo un poquito a ver qué hace esto. ¡Wow! Se mueve el coche completo. ¡Qué locura! Voy a bajar un poco la ventanilla, que creo que se baja aquí. Y vamos a escucharlo un poquito dentro. ¡Qué locura! O sea, es una pasada. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, como siempre. Si por algún motivo del mundo, de la vida, no estás suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas ahora mismo, porque, bueno, si te gustan los coches, obviamente, o si te gusta mi careto. Pero bueno, si no estás suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas ahora mismo, porque esto que están viendo últimamente es solo la punta, punta, punta del iceberg. Vienen cosas mucho más chulas. Y creo que les va a gustar. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues activa la campanita y estate atento.
Y antes de terminar el vídeo, quería decirles como siempre que les voy a dejar, como siempre, todos los datos de MB Automóviles. Son quienes han hecho posible la magia del Ferrari de hoy y probablemente hagan posible muchas otras cosas. Así que les dejo aquí dirección, teléfono y su Instagram y todos sus datos para que puedan pasarse por aquí si quieren comprar algún coche. Da igual cual sea, él se los consigue. Y bueno, claro, me falta decir, siempre que sea de las Islas Canarias. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.